Sucedido en el municipio del Sena. Naturaleza del hecho: robo agravado de motocicleta. Fecha del hecho: 23 de junio. A denuncia de la víctima, la jefatura del Sena toma conocimiento de un hecho de robo agravado de motocicleta, hecho sucedido en fecha 23 de junio. Es así que los personeros policiales ponen en conocimiento a la fiscalía del Sena y donde proceden al allanamiento, ¿sí?, de los posibles autores de este hecho. Se constituyen e ingresan al interior de su domicilio de uno de los autores, en donde interior domicilio encuentran piezas, partes de la motocicleta que era realmente identificada por la víctima. Es así que proceden a la aprehensión de 4 personas, 2 mujeres y 2 personas de sexo masculino, uno de ellos de menor de edad. Es así que es puesto a conocimiento del fiscal de materia del Sena y en fecha 29 de junio se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde el juez resuelve obtener mandamiento de libertad para 3 personas, las 2 mujeres y menor de edad, y no así para el señor Mike Anthony Justiniano Sensebe, de 22 años de edad, el mismo que libra mandamiento de detención preventiva al recinto penitenciario de Villabuch. En fecha 30 de mayo, a horas aproximadamente 20 horas, en el municipio del Sena se sobrellevó una protesta, ¿sí?, un conflicto de un sindicato de mixto de transportes. Es en ese momento que el personal policial se constituye para persuadir, dialogar, mediar. Y es en ese momento donde este señor, Justiniano Sensebe, Mike Anthony, se da a la fuga de las celdas donde se encontraba aprehendido y ya con detención preventiva. Es así que observan el personal policial que la celda estaba violentada, desmoronada, lo que es el muro, y es así que proceden rápidamente a la búsqueda, rastrillaje del mismo. Al día siguiente, 1 de julio, en menos de 24 horas, logran con el paradero de este privado de libertad, ¿sí?, y que es el mismo que se encontraba en el monte, muy cerca del municipio del Sena, y proceden a la captura del mismo. E inmediatamente, ¿sí?, proceden al traslado al recinto penitenciario de Villabuch.